Hablando de diosas o dioses, ¿cómo le va al dios del chisme? ¿Cómo le va, Ariel? ¿Todo bien? Bueno, muy contento, pero hoy explota. ¿Qué mañana, señora? ¿Por qué explota? Hay muchos sartenazos, sartenazo número uno en Diego ya. ¿Vieron este conflicto que tiene como protagonistas a Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe? Bueno, el juez, el jueves, finalmente la jueza va a dictaminar quién tiene razón, si Maradona o Claudia Villafañe. ¿Mañana? Habló Maradona en el día de ayer y habló pestes, viste que habla pestes de la mujer. Pasó una grabación. Pasó una grabación que hablaba mal de Claudia. Le decía a ella, ¿no? Le dijo, ladrón estafadora, que yo estoy totalmente en desacuerdo con Maradona. Ayer habló nuevamente y ¿a quién atacó? ¿A quién? A las dos hijas, a Dalma y a Yanina. Quiero que escuches el siguiente audio. A ver. Mira. Revivir la madraza que nunca fue. Todo lo contrario. Lo que pasa es que yo la reconocía como buena madre. Hoy me doy cuenta que no. Yo no hablo con Benjamín hace un montón de tiempo. Yanina no me habla. Dalma, que fue el cumpleaños, le mandé un oso, me agradeció, todo es la más centradita de todo, pero están todos con la madre, como si yo fuera que le robé a Claudia, y todo lo contrario, los departamentos que tienen las nenas se los compré yo. Los nuevos departamentos que tienen las nenas se los compré yo, la casa nueva de Yanina se la regalé yo. Chicos, sartenazo, que más que ponerme mal también me hace reír porque no se puede creer las cosas que dice Maradona. ¿Qué dijo? Yanina no me habla y Dalma es la más centradita. Y además recalco que todas las propiedades de los departamentos se los compró él. Y bueno, ¿quién se lo va a comprar, querido? Bueno, el jueves la jueza sale con una declaración. Está bien Claudia o Diego Maradona. Chicos, sartenazo número 2. ¡Sí! La provocadora de Wanda Nara, flamante tía de Malaika, la hija de Zaira, tiene que pagar, señora. ¿Qué? Wanda tiene que pagar multas. ¿Por qué? Porque su ex, Maxi López, le había pedido hace mucho tiempo, 2012, 2013, que no muestre los pibes. Sí. Y además que los pibes los hace que lo provoquen a Maxi porque lo pone a favor de Mauro. Padre. Y publica foto a Maxi y le dijo, no publique foto de los pibes, no publique. Bueno, un juez que dijo en su momento, esta que pague $50.000 de multa por cada foto. Bueno, finalmente, esto yo se lo había contado, pero parece que el juez dijo, ya se tiene que hacer efecto, se tiene que hacer en hecho, efectivo. Exacto, bueno. Pilón de plata. ¿Cuánto es el total que tiene que pagar Wanda Nara? ¿Cuánto? 2.287.500 pesos. Ah, porque el juez había dicho que por vez eran $50.000. Bueno, igual son casi 2 millones de dólares. De pesos, 200 mil dólares. Exactamente, casi, exactamente. $200. Todo comenzó el 18 de julio del 2014. Pero ¿sabés lo que contestó ayer? Wanda estaba como loca contra el ex, porque dice que no le pasa la plata para alimentos, que todavía no le terminó de pagar. Y contra el juez, señora, se metió Wanda Nara con el juez. Mirá lo que dijo Wanda Nara. El juez Ruiz en Argentina le acepta a Maxi multas por $50.000 en mi contra. ¿Se lleva comisión? Puso en duda. Esto es terrible. El deudor alimentario no tiene multa. Raro. ¡Sartenazo! Tengo mucho más, pero vamos a continuar después. Usted me va a matar de un infarto. Sí. ¿Qué Escúcheme, tiene? ¿Qué fue lo último que le conté de Mariano Martínez y Lali Espósito? Que se separaron hace 2 meses. Se separaron hace 2 meses, que viene contando una historia que no es verdad. Que él le dijo, de los cuernos de la muerte nadie se salva. Ella se sintió molesta la noche, dio conferencia de prensa. Mariano Martínez y Lali Espósito. Se separaron. Que él se tatuó y ella también. Ella se tatuó, se puso soy, él se puso amor y ser y no me acuerdo más. Con unas flores. Y yo que estoy tan atento a todo, sí. Hace unos minutos, apenas unos minutos, mirá lo que tuitea Mariano Martínez. Sí. Te lo leo, lo vemos. Hola, Lali Espósito, quiero que sepas que te amo. ¡No! 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 Y aunque lo nuestro terminó, siempre vas a contar conmigo. Gracias, reina, por todo eso. ¡Sartenazo de Mariano Martínez! ¡Bomba! Estos chicos no están definidos. No está definido, bueno, pero ¿usted piensa que se pueden volver a juntar? Estos se vuelven en cualquier momento, ¿eh? Acordate lo que se vuelven en cualquier momento. Esta tapa del diario de mañana. Bueno.